en los medios eso, nos encontramos con mucha violencia simbólica, a veces evidente y otras veces no tan evidente, que es como nuestra falta de presencia. Las mujeres somos ya mayoría, si no me equivoco, en las facultades de comunicación del Estado español. En los medios de comunicación también somos mucha, no sé si mayoría, pero somos mucha en casi todas las redacciones, pero no estamos nunca en los espacios de toma de decisiones, ¿no? O sea, como mucho te puedes encontrar con alguna mujer siendo jefa de secciones, pero en lo que se llaman las secciones blandas, ¿no? En cultura y en sociedad, en política, en internacional, en lo importante del periódico, ¿no? Ahí no, normalmente no están las mujeres. Y luego otro de los problemas graves a los que se enfrenta el periodismo es, y me imagino que pasa en otros ámbitos, y es que es muy habitual que las decisiones se tomen en espacios informales. Espacios informales a los que las mujeres no llegamos tanto porque, bueno, porque cuidamos y conciliamos, ¿no? Esto es muy habitual en muchos periódicos, que todos los jefes de sección, menos las jefas, se vayan a comer juntos y cuando llegan a la reunión de la tarde ya han decidido prácticamente el periódico, y las mujeres en esos espacios de toma de decisiones informales no estamos tan presentes, ¿no? Entonces, incluso a veces, cuando hay bastantes jefas de sección, apenas pueden influir en la toma de decisiones porque no se toman en los espacios en los que hay que tomarse, ¿no? Y, bueno, que sigamos siendo las que cuidamos mayoritariamente, pues bueno, tiene este tipo de consecuencias también difíciles de abordar, ¿no? Porque cuando vas a hacer un plan de igualdad a una redacción, este tipo de cosas es difícil verlas, ¿no? Es difícil ver qué pasa, porque luego si ellos se van por ahí y luego se van a tomar copas, que esto encima es como muy habitual en los medios de comunicación, ahí nos perdemos nosotras todas las decisiones que se toman, ¿no?